Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por asistir a, creo que a, a esta tarde con algo tan interesante como que la Universidad de Málaga esté aquí y haya elegido a Nerva pues, para hacer un estudio de, en cuanto a lo que es audiencia radiofónica. A mi lado está Manuel Chaparro, alguien que procede de aquí, su padre era de Nerva. Está entroncado con la familia de mi mujer y la verdad que para mí es una alegría que él esté hoy en día pues, comandando este tipo de iniciativas que creo que es muy interesante. Perdona que me habían dicho tu nombre, pero no me acuerdo. Laura, que va a estar en la mesa. Y bueno, pues como somos un pueblo bastante participativo en todo, aunque hoy con el agua no haya venido toda la gente que entendíamos o esperábamos que iba a venir, pues yo lo que sí os digo que os animo a que participéis, a que estéis pendientes de todo lo que en esta aplicación que nos bajaremos todos en nuestro smartphone, pues seamos capaces de ayudar a este estudio que es bastante interesante. No tengo que decirte a ti mucho más porque sé que eres alguien que ha estado siempre muy pendiente de nuestra emisora municipal. Sé que te importa muchísimo lo que es la comunicación local, has vivido muchísimos años cerca de la comunicación local y yo siempre digo que, lo dije cuando nos entregaron el premio aquel en el Palacio San Telmo, que apostar por lo local era apostar de verdad por Andalucía porque la el periodismo de proximidad y lo que son las emisoras locales, al final, y cada vez más, tenemos claro que es la información más fidedigna, porque aquí no estamos jugando a nada más que a lo que debería de ser siempre, que es a informar de lo que pasa, no a tergiversar, no a lanzar bulos, no a hacer comunicación con una línea editorial concreta, sino a estar pendiente de lo que pasa en tu pueblo, en tu comarca y contárselo a los ciudadanos de tu pueblo, de tu comarca, que son al final los que mantienen a través de sus impuestos municipales, porque esto lo mantenemos al 100% desde el ayuntamiento, pues mantienen este tipo de comunicación. Por lo tanto, nosotros, que el equipo de gobierno que yo me honro en presidir, tenemos muy claro que esto es una apuesta que es de las que no tenemos duda de que hay que continuarla, pues os agradecemos muchísimo que estéis hoy aquí y que, bueno, pues nos estéis dando un espaldarazo a Onda Minera en cuanto a ser la que, bueno, va a estar en este, o Nerva va a estar en esta investigación ayudando a vosotros. Por mi parte, nada más, deciros que bienvenido a Nerva, que la tenéis siempre, estamos a vuestra disposición para lo que os haga falta y que, pues, ahora mismo pues, la audiencia es vuestra y vosotros tenéis la palabra a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde, a todas vosotras y vosotros que estáis aquí presentes y al municipio de Nerva, que como ha dicho bien el alcalde, me toca en mi propia sangre, ¿eh? Porque cada vez que vengo aquí veo que es parte de mi cuna, ¿no? Pero además con mucho orgullo porque es un pueblo muy participativo. Y esa es una de las razones, aparte de con el vínculo de Onda Minera y con Juan Antonio, que es un tipo excepcional como periodista, como profesional y como persona, la colaboración que siempre presta, ¿no? Y en este caso, bueno, pues venimos de Málaga. ¿Por qué hasta este rincón de Huelva y no tenéis allí otro pueblo más cerca? Sí, tenemos alguno con los que también haremos este mismo proceso. Pero Nerva, por su tradición, por su participación, por la trayectoria de su emisora, pensábamos que era interesante hacerlo aquí, porque también necesitamos pueblos donde la participación social sea dinámica y donde las personas estén dispuestas a colaborar, ¿eh? Un pueblo que no tenga información no tiene pasado, no tiene presente y es incapaz de construir futuro. La información lo es todo, ¿no? Y si esta información es la que alimenta el día a día y el que nos permite construir cada día lo que somos y hacia dónde vamos, la esencia aquí de la información de una emisora local es fundamental. Porque ¿quién va a hablar de Nerva? Eventualmente, cuando hay un episodio nacional que afecta a Nerva, pues saldrá en todos los medios. En el día a día
Nerva le importa a los nervenses, ¿no? Y esto es lo interesante. Entonces, nosotros lo que tenemos identificado, y esto no es nada nuevo, es que no hay estudio de audiencia de entornos locales, haya o no haya emisora, no hay. Cuando nos dicen la SER es la cadena que más se escucha en España, bueno, esto porque hay un estudio que se hace en toda España, ¿verdad? Reúnen el estereotipo de todas las personas que hay en España y con 40.000 entrevistas de una muestra representativa del universo español, como cuando se hace un sondeo electoral, te dicen, pues esta es la emisora más escuchada. Ahora, con ese dato no sacamos ninguna conclusión sobre lo que ocurre en Nerva ni en ningún otro municipio del Estado español, y menos en aquellos que tienen 100.000 habitantes, aunque en el municipio haya una emisora propia. No hay datos de audiencia. ¿Qué pretendemos nosotros? Pues ver esta punta del iceberg que puede haber a partir de los fenómenos de radio locales que fundamentalmente existen en Andalucía. Andalucía es la segunda comunidad autónoma en número de radios locales, la mayoría municipales. Los otros son cadenas que tienen muy poca o casi ninguna programación local, ¿no? Así que pretendemos averiguar mediante este método cuál es el comportamiento de las personas que escuchan radio en Nerva. Pero no cualquier radio, sino aquella radio que da contenidos, que da información. No nos importan los 40, ni Olé, ni Dial, porque eso no nos permite construir nada. No nos dan una información que nos identifique con el territorio. Son radios para el entretenimiento, pero no otra cosa. Nos importan las radios que tienen contenido y fundamentalmente contenido informativo, entre ellas Onda Minera. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber cómo un municipio como Nerva forma su opinión, cómo construye su opinión pública, quién la determina, quién determina las agendas que aquí existen y en qué medida la radio local puede o no puede incidir. A veces puede que incida menos de lo que pensamos o más de lo que pensamos, pero en cualquier caso, lo que sí está claro por otros estudios previos que hemos hecho es que aunque la audiencia de una emisora municipal pueda ser baja, la existencia de esa audiencia marca el liderazgo de la localidad. O sea, quienes escuchan información se convierten en líderes de opinión, así sean 15 o sean 30, constituyen el liderazgo de la población en opinión, y esto es lo que tratamos de detectar. Al mismo tiempo, para saber cómo se puede mejorar, pues para conseguir mejor resultado, porque cuando uno está a ciegas sin datos de audiencia y del por qué la audiencia escucha este programa, por qué escucha radio a esta hora o a esta otra, no podemos contribuir a mejorar la programación. No sabemos por qué a uno le gusta el potaje y a otro las lentejas, ¿no? Y se trata de saber por qué, ¿no? Para ver cómo mejoramos la programación. A lo mejor porque hay un programa que está puesto a una muy buena hora y nadie lo escucha, pues porque hay una competencia con otra cosa que ocurre en el pueblo, ¿eh? Y a lo mejor porque el hábito sociológico de escucha en general de radio en España, que antes, fijaos cómo han ido cambiando los hábitos con esto de la televisión que compite con la radio y con las redes, que mientras que antes el pico de máximo consumo en radio se daba a las 12 de la mañana, hoy se da a las 8 de la mañana. Es decir, que la programación de radio es más madrugadora que antes. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con la televisión, entonces la radio busca a otro, y la televisión empieza ya con la sobremesa, con programas de más peso, que atraen más y arrastran más audiencia que la radio. Y ha habido un cambio en el comportamiento. Nosotros, yo cuando estaba en Onda Local, en EMA, que fui el fundador, hace ya tiempo que dijimos, tenemos que cambiar nuestro informativo, no podemos empezar a informar a las 9 de la mañana, es muy tarde. Tenemos que empezar antes para poder competir con otros productos, porque la gente enciende la radio antes y luego enciende la televisión, ¿no? Esto es lo que queremos averiguar. Entonces, podríamos hacerlo por diferentes métodos. Podemos venir un día aquí a las calles, empezar a coger una muestra representativa, es decir, pues según la población de Nerva, representativa es que haya el 50% de hombres en la encuesta, el 50% de mujeres, pero ahora en qué franja de edad hay más población, entre jóvenes, mayores de 50, mayores de 60, etcétera.
venimos a la calle, buscamos a las personas, realizamos una encuesta y nos la llevamos. Bueno, pues podríamos tener, necesitaríamos como 600 encuestas, y esto en un día no se hace, tenemos que estar varios días. Pero hay un problema, que cada vez que necesitáramos saber cuál es la audiencia de Nerva, tendríamos que volver a venir con estas personas, ¿no? Estarnos aquí, alojarnos, comer, trabajar en la calle, ¿no? Y volverlo a hacer. ¿Qué hemos pensado? Ustedes saben que en la televisión, en la audiencia en televisión, se investiga a través de un cacharrito que se adapta al aparato de televisión. Yo no sé si aquí alguien tiene una cosa que se llama un audímetro en su casa. Nadie tiene, pues nada. Hay solamente 3.800 hogares en toda España que tengan un audímetro. En toda España. O sea, que en Andalucía habrá 300, no más. Y con eso sabemos lo que se consume en España en televisión. Con eso sabemos por qué el partido de fútbol de ayer fue el más visto, o el de baloncesto, o el programa de Cutre Sálvame, por qué fue el más visto. Porque esos cacharritos que están puestos en las casas es como una caja negra de un avión que registra todos los zapeos que uno hace. Cambia de canal, cacharro se entera. Cambia a otro canal, cacharro se entera. Va registrando todo eso. Y por las noches, un ordenador central en Madrid se conecta a esos cacharros vía teléfono, saca todos los datos y los investiga. Y te dice, tantas personas mayores de 60 años vieron ayer el programa este. Los jóvenes vieron preferentemente este programa. El programa más visto ayer fue este. Y ese cacharro está siempre en las casas, de manera que yo hago el estudio todos los días, ¿no? Y no tengo que ir a la calle a preguntar a la gente. En radio no pasa esto. ¿Qué hemos pensado? Digo, ¿y si tenemos, a través de un cacharrito que todas tenemos ya, que se llama el smartphone, que se llama un teléfono móvil? Todo el mundo tiene un teléfono móvil. ¿Y si al teléfono móvil le ponemos una herramienta que nos permite preguntar a la gente qué radio estás escuchando ahora? Y te salta un aviso y te dice, estoy escuchando esta radio. Y a mí me llega el aviso. Y yo voy computando todos los días. No tengo que venir a las calles, tengo que venir una vez, recoger la muestra representativa y a partir de ahí yo voy lanzando preguntas. Nosotros en la fase experimental calculamos que en 5 semanas, Lara, 5, 6 semanas, ¿no? En 6 semanas tendríamos una primera valoración. Si quisiéramos asegurar el resultado, seguiríamos hasta 6 meses. Porque mientras más días esté verificando una respuesta, porque usted hoy me puede decir que escucha la COPE, seguro que no, pero bueno. Pero le veo cara de que no. Pero a lo mejor mañana me cambia. Mientras más veces me insista en que su consumo es este, más verdad será esa respuesta, ¿no? O sea que si lo hago, el estudio lo prolongo en el tiempo durante 6 meses, obtendré menos margen de error en la respuesta. Porque un día me puedo equivocar, porque un día puede que no oiga lo que oigo habitualmente, y me has preguntado hoy, y hoy estoy escuchando esto, no te voy a mentir, aunque todos los días escucho otra cosa, ¿no? Pero nosotros queremos ahora mismo probar con vosotras 6 semanas. Entonces, ¿qué os vamos a pedir? Pues tenemos que reunir, no sé, mínimo 100 personas de Nerva. 100 personas que oigan radio. Las que no oyen radio con contenido de información en general, contenido de información le llamo también a un programa magazine en la mañana, un informativo, no radio fórmula musical y otras cosas, sino contenidos informativos en diferentes formatos, magazine, informativo puro, lo que sea. 100 personas mínimas necesitamos. Con 100 personas, mientras más grande sea la muestra, menos margen de error tendré, ¿verdad? Mientras más quiniela eche, más probabilidades tengo de acertar, pues aquí pasa lo mismo. Pero con 100 personas mínimas tendríamos ya un nivel de error que se acercaría al 10%. Que consigo 300, trabajaría con un nivel de error del 4%, ¿no? O sea que mínimo necesitamos 100 personas. Aquí no hay 100. No sé si todas las personas que están aquí oyen radio informativa asiduamente, no digo todos los días, pero asiduamente, ¿no? Pero si no, sí les ruego que nos ayuden a buscar a esas 100 personas. Entonces, sí les dejaremos, ustedes se representan a la sociedad de Nerva, a la sociedad civil, a través de sus asociaciones o su liderazgo propio en la calle,
como para acercar a otras personas que no han venido a arreglar la ficha, a facilitárnosla, para que nosotros con estos datos le entreguemos la aplicación sobre la que vamos a hacer una pequeña demostración. La aplicación, pues no sé si están habituados, yo me he dejado el teléfono ahí enchufado, pero ustedes, no sé si alguno tiene una aplicación que le dice cómo va a ser el tiempo hoy, o las noticias no sé qué, o lo igual. En el escritorio, en la pantalla de su teléfono, van a tener un simbolito, que es aquel amarillito que está ahí en la esquina de Con Andalucía, ese es el logo nuestro, eso lo van a tener en la pantalla del teléfono, y cuando nosotros lancemos una pregunta, se le encenderá ahí un numerito que dirá, tengo un aviso, ¿no? Y cuando yo tengo el aviso, igual que te pasa en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp cuando tienes un aviso o dos avisos te sale un numerito, pues aquí saldrá un numerito, yo lo abro y ahí me saldrá la pregunta que tengo que responder. Vamos a molestar solamente una vez al día con preguntas. No vamos a estar todo el día mandando, porque esto es muy pesado. En el momento que mandemos a una persona cuatro avisos, mira, cuatro todos los días, déjame en paz. Que entre contestar a mis nietos, a mis hijas, a mis hijos y mis asuntos, ya me tiene mareado este tío, ¿no? Entonces, una sola vez al día, ¿no? A veces será preguntándote, ¿qué escuchaste ayer? Para ver si recuerdo. Y otra vez será para verificar diciendo, ¿qué escuchas ahora mismo? Que es lo que llamo metodología coincidental. Aquí te pillo, aquí te mato. El coincidental o el recuerdo de la víspera. Y esa es la colaboración que pedimos. Vamos a tener datos cuantitativos. Es decir, vamos a tener, pues, en Nerva, por esta extrapolación, escucha la radio 1.500 personas. Si escucha la radio 500 personas en un pueblo como Nerva, es un súper éxito. Aunque digas, pero si es que tiene 5.000, claro, pero sepan ustedes que España tiene 45 millones y de 45 millones, no más de 7 millones se escuchan radio de contenido todos los días. Luego hay un porcentaje. Sin embargo, todas sabemos que este porcentaje que parece minoritario de gente de España que escucha en radio todos los días marca el liderazgo de opinión. Me da igual si el pueblo tiene 5.000 como si tiene 45 millones. La escucha de información marca liderazgo. Porque si yo tengo la información y la persona que está a mi lado no tiene información porque no escucha nada, al primero que va a creer es a mí, ¿verdad? La proximidad. Y si yo tengo mi información de un canal de proximidad, yo voy a ser más creído que el que me cuenta algo de Galicia, ¿verdad? Sobre mi pueblo, por lo menos, ¿no? Que me venga Rajoy a decirme lo que es mi pueblo, pues este tío que no ha estado aquí en mi vida, yo no me lo creo para nada. Es ciencia ficción. Entonces, este liderazgo es importante detectarlo, ¿eh? Y saberlo. A partir de ahí podemos introducir mejoras en la programación, podemos saber qué franja de edad escuchan hoy más la radio, para saber cómo adecuamos los contenidos a esa franja de edad. Podemos saber qué franja de edad, seguramente los más jóvenes, que no tienen el hábito, porque muchos les dicen que es un transistor y dicen, no, yo doy clases en mi universidad en periodismo y voy con un transistor, se lo pongo delante y no saben qué hacer con él. Pues empiezan a hacerlo así con el dedo, a golpearlo, a ver si se enciende algún lado. No, tiene un botoncito que se le da, tiene una ruedecita, eso que no tienen los teléfonos móviles, ¿no? Entonces quizás tengan menos hábito, aunque escuchen la radio a través de redes, a través de internet, a través de otros métodos. Aunque a lo mejor escuchen la radio, como yo le digo, en conserva, no en directo, sino aquellas cosas que se han enlatado para que tú la escuches cuando te da la gana, como el que graba los vídeos antes, ¿verdad? Todo eso tenemos que detectarlo y lo que queremos detectar. Es decir, que vamos a tener un número de gente que escucha en la radio, segregados por sexo, por edad y por tal, segmentados, pero también vamos a saber cuáles son las cualidades de ese colectivo que escucha la radio. ¿Han entendido cuál es el experimento en el que queremos que participen? Esto lo vamos a hacer en otros 5 pueblos más de Andalucía, ¿eh? En Pizarra, en Málaga, en Casares, en Málaga, en Chipiona, en Cádiz, y me como uno que es Fernán Núñez, en Córdoba. Cada uno con 6 singularidades. Este es más del interior, más rural, más serrano. Hay otro que es más metropolitano, hay otro que es más de playa, hay otro que tiene más población flotante, en fin. Lo estamos enfrentando a diferentes casuísticas para ver cómo funciona. Si esto funciona, pues mañana en vez de trabajar con una muestra de 100, trabajaremos con una muestra de 3.000, para saber qué escucha la gente en Andalucía. Esto hoy no se sabe.
O sea, se sabe cada tres meses cuando una cosa que se llama Estudio General de Medios publica los datos. Cada tres meses, mientras que en televisión se sabe todos los días al minuto. Y nosotros pretendemos saber qué se escucha en radio todos los días al minuto. Eso es lo que queremos, innovar. Innovar para saber cómo hacemos más rentable socialmente a un medio público, más rentable socialmente una tecnología que es propiedad nuestra. Porque esta tecnología no es propiedad de nadie, esta tecnología es un bien público. Así la explote un privado o un público, pero no deja de ser un bien público. Y es lo que queremos ver, cómo obtenemos el máximo de rentabilidad, porque todo cuesta dinero, hay que gastarlo, hay que invertirlo, pero tratemos de sacarle el máximo beneficio en rentabilidad. No me enrollo, porque esto va a parecer una conferencia, y no me ha venido a escuchar un rollo, pero pretendo que sea didáctico para que entiendan, y si alguien les pregunta, mínimamente sepan decirle, esto es para saber cómo Nerva se comporta cuando oye radio. Quédense con el titular. Si de ahí le explican otras cosas, cómo Nerva se comporta cuando escucha radio informativa. Eso es lo que queremos, mejorar esa rentabilidad en Nerva. Ustedes rellenan la ficha y le daremos la aplicación vía email o vía WhatsApp para que se la descarguen en su móvil. Me acompañan Amal, que está sentada al fondo, me acompaña Lara y me acompaña Laura. Son tres. Aquí hay mayoría de mujeres, yo también me junto en mi equipo con mayoría de mujeres. Soy listo. O sea, no. Lo siento, alcalde, pero es que si uno se rodea de mujeres, mejora. Cuando uno se rodea de mujeres, mejora. Cuando se rodea de tipo, la testosterona no funciona. Entonces, esto es una gran verdad. Entonces, Laura, con ayuda de Ama y Lara, han preparado una pequeña presentación para que vean qué se van a encontrar en su teléfono móvil cuando les llegue la aplicación. En cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, exprésenla, ¿vale? Te lo paso. Venga. ¿Sí me escuchan bien? Sí, vale. Bueno, buenas tardes a los que no hemos visto en la calle, ¿no? Que a otros sí. Bueno, básicamente la presentación, ya estuvimos hablando del primer punto, que es sobre la importancia del estudio, por qué medir las audiencias locales. Les presentaré también un poco cómo funciona la aplicación. Bueno, hablamos de cuánto tiempo dura el estudio, que básicamente acá en Nerva será de 6 semanas. Y bueno, el premio final, que tendremos un sorteo para las personas que más participen en las respuestas a las encuestas. Entonces, bueno, ya Manuela ha estado hablando un poco de esto. Básicamente queremos conocer y validar las audiencias locales, por eso estamos acá en Nerva, también para garantizar la rentabilidad social de las emisoras, lo que decía Manuel, y garantizar que esos ingresos procedentes de la publicidad pues tengan sentido, ¿no? O sea, que no sean así por hacerse, sino que se conozca a qué audiencia se está dirigiendo de manera general. Vale, ¿cómo funciona la aplicación? Tenemos dos versiones, o sea, tenemos la versión para Android y la versión para los que tienen iPhone, ¿vale? Entonces, nosotras inicialmente rellenaremos este... Nada, el Android, casi todo el mundo tiene un teléfono normal, y los que tienen iOS es porque tienen un teléfono de Apple, ¿no? Entonces esa es la... El teléfono es smartphone normal, lleva un sistema operativo que es Android y nosotros hemos adaptado, y el otro es el que tengáis un teléfono de iPhone, un iPhone, pues llevará ese sistema operativo. Claro, en dependencia del tipo de teléfono que tengan, pues descargarán una versión u otra. En este cuestionario que vamos a completar con sus datos, luego les contactaremos para decirles su nombre de usuario, que básicamente va a ser su nombre y sus dos apellidos, y la contraseña inicial, que siempre va a ser 1234. Ya luego, cuando entren a la aplicación, que la tengan en sus móviles, podrán, bueno, poner la contraseña que deseen, y ya solo tendrán ustedes acceso a la aplicación de sus móviles con su propia contraseña. Entonces, esta es como la pantalla inicial. Ya luego que descargan la aplicación y la tienen en su móvil, cuando la abren, esto es lo primero que les sale, básicamente, ¿no? Para poner su usuario, que ya se los dimos nosotras previamente, y la contraseña. Primero van a entrar con 1234, ya luego cuando entren la primera vez podrán modificar todos sus datos, incluida la contraseña. ¿Vale? Y bueno, también tienen este botoncito pequeño que dice que se ha olvidado la contraseña, pueden entrar ahí y recuperarla. ¿Vale? En cualquier caso, está previsto que una vez que yo he registrado usuario y contraseña, cada vez que entre no tendré que ponerlo, sino que ya lo tengo guardado, porque si no es un rollo, cada vez que nosotros hicimos la prueba, de que vaya rollo, que cada vez que me lanza la pregunta tardo más en poner nombre de usuario que en decir sí o no a la respuesta.
Pues eso queda guardado y no tienen que volver a utilizarlo. Y también la primera vez que abran la aplicación les va a solicitar que acepten los, o sea, que acepten participar en el estudio. Es importante recalcar que todos los datos que nos proporcionen a nosotras van a ser estrictamente para uso académico, o sea, no se lo van a ceder a terceros para nada. Y bueno, en el caso que en algún momento si quieren salir del estudio o eliminar esos datos, pues todo de acuerdo a la legislación española, sin ningún problema, tienen toda la libertad para hacerlo, ¿vale? Pero es importante señalar eso, que los datos van a ser estrictamente anónimos y para uso académico. Entonces, ya luego que entren a la aplicación, esta es la interfaz que verán, o sea, la pantalla. La verán de esta manera. Van a tener, bueno, bienvenido, bienvenida, el nombre de usuario de cada cual. Van a tener esta pequeña imagen que inicialmente no será un símbolo genérico. Ya luego que vayan avanzando en las encuestas, podrán cambiar ese avatar, ese muñequito que se ve ahí, y podrán poner el que deseen. O sea, cuando le llegue la notificación y le aparezca un globito con el número 1 en su logo y el de la pantalla, lo abre, ya el usuario está registrado y va a salir esto. Tiene usted una encuesta para responder, ¿no? Empezar, ¿no? ¿Y cuál es el progreso día a día que vas acumulando? En este caso, hemos empezado por un 5%, que es lo que ya ha puesto. Entonces, es darle ahí, ¿no? Sí. Ajá, donde dice empezar, entran y ahí tienen la encuesta disponible. Ahí mismo también tienen especificado hasta qué momento del día van a tener disponible la encuesta. Hay algunas que tendrán 12 horas para contestar, otras que solo tendrán 2 o 3 horas, en dependencia del tipo de pregunta que se les haga. Pero bueno, básicamente lo importante es que cuando entren van a tener ahí definido hasta qué momento del día tienen para contestar. Aunque yo le pregunte qué está escuchando ahora, a lo mejor tú no puedes responder ahora mismo. Estoy en las compras, tengo de niños, tengo de nietos, tengo lo que sea y no puedo reír. Pero sé que tengo un margen de 2 horas para contestar. Porque en esas 2 horas tu escucha seguramente no habrá cambiado. Si tú normalmente se hace la pregunta a 1 hora de qué programa, que yo estoy escuchando va a durar 2 horas. O va a durar 1 hora. Entonces tienes ahí margen para responder. Si son 12 horas es porque estoy preguntando qué escuchaste ayer a tal hora. Y ahí me da igual que me digas eso a las 9 de la mañana que me digas a las 8 de la tarde. Entonces, ahí hay más margen para responder. Hemos previsto este margen pues, para que no la gente no diga, ay, yo es que ahora mismo no puedo responder, ya no voy a responder. No. Vas a tener la espera durante un tiempo que aparecerá ahí anunciado, ¿no? A ver, en esta primera parte me estoy centrando en lo que van a ver cuando entren a la aplicación. Ya en la segunda parte les voy a explicar paso por paso, desde que reciben la notificación hasta los tipos de preguntas que van a recibir, etcétera. Pero bueno, para que entiendan cuando entren qué van a tener, qué opciones, ¿no?, de hacer con la aplicación. Ahí además tienen, bueno, el progreso, lo que decía Manuel, que eso va a ir aumentando en la medida en que respondan preguntas. El ecosistema de gamificación es porque además de las preguntas sobre radio, siempre van a recibir una primera pregunta de algún tema medioambiental, de cambio climático, digamos, en tono curiosidad, ¿vale? Para entender, ¿no? Gamificación es un juego, es uh-huh. Parte de esto. Los técnicos llaman gamificación, porque la cosa no funciona, porque se cambia de gama, pero no de gama, habla de juego. Entonces, la aplicación ya va asociada a un juego. La primera pregunta tiene que ver con un juego, con una pregunta curiosa sobre temas de cambio climático, consumo en general y tal, y ustedes tienen que responder entre diferentes opciones. Después de aparecer esto, entrarían entonces las preguntas ya sobre consumo de radio. Pero bueno, esa es la estructura. Y por eso el ecosistema de gamificación se llama así, porque en la medida en que respondan esas preguntas de juego, digamos, ya van a tener la opción para editar su avatar, que es la figurita esta que ven acá, y les van a ir saliendo flores, como que va a ir creciendo jardín, digamos, ¿no? Es como que se va alimentando. Aparecerá una flor, voy avanzando y cada vez más flores, es un jardín que va creciendo. Ya te pones más contento. Vale, y lo otro importante en esta pantalla es las preguntas frecuentes, esto que ven arriba, que se llama FAQ. O sea, ahí si pinchan en la ruedita, les va a llevar a las preguntas frecuentes, que bueno, ahí tienen algunas explicaciones sobre la aplicación. Las dudas. Uh-huh. En esta herramienta, si alguna vez tienen una duda, le dan a la ruedita y se abre un menú donde hay respuestas a dudas que se plantean generalmente. Tú las lees y buscas la respuesta a tu duda. Vale, igual también pueden cerrar sesión por ahí si quieren salir. Entonces, esta es la parte, bueno, acá ven que en el lapicito pequeño de la imagen pueden editar sus datos de cada cual, ¿no? Y entonces cuando le den al lapicito, pues pasa esta parte.
ahí pondrían su nombre, sus apellidos. Esta, la primera vez que entren a la aplicación lo van a tener que hacer, ya luego esto se queda guardado, solo entrarían ahí en caso de que quieran editar algo, no sé, por ejemplo, la contraseña o algo así. Pero bueno, ahí tienen nombre, apellidos, correo electrónico, la contraseña, el año de nacimiento, género, provincia, localidad, el estado civil. Estos datos, bueno, lo que les decía Manuel, los solicitamos para poder tener una muestra, digamos, representativa y que haya por diferentes rangos de edad, diferentes ocupaciones, ¿vale? Si alguien se siente y dice, oye, pues pone ingresos netos que tengo al año, pues no me da la gana, pues, si no me da la gana no vamos a comprar. No, ahí solo, ahí ven, claro, ahí ven un rango, o sea, no tienen que especificar exactamente cuánto, sino que hay rangos y seleccionan. Si tú hago unos rangos, pues hasta 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 40.000, y se pone el rango en el que uno se ubica. ¿Por qué queremos esto? Pues para saber en qué segmento de ingresos económicos se escucha más o menos la radio. No para saber lo que ustedes ganan. No se va a enterar nadie, nada más que los cuatro que estamos aquí. No vaya a ningún otro sitio. Además, no, ni siquiera, aunque sepamos un nombre y un apellido, no lo asociamos con una persona, porque no le vamos a conocer físicamente, ¿no? Pero es la única forma que tenemos. Esto se pone una sola vez y ya está. Pero si les incomoda poner algo, pues no lo ponen y ya está. Trataremos de corregir el error de alguna manera. Vale, entonces, ahora voy al paso a paso de cómo funciona desde que les va a llegar la notificación hasta que van a responder, ¿vale? Entonces, primero reciben, esta sería como la pantalla del móvil de una persona, ¿vale? Recibe una notificación que puede ser de esta manera, así un mensaje en la pantalla o directamente como un globito encima del mismo icono de la aplicación. Lo importante acá es que cuando instalen la aplicación permitan que les lleguen notificaciones de AEDO, o sea, de la aplicación. Se va a ajustes y del teléfono y se hace. Como mismo tenemos, por ejemplo, los ajustes de WhatsApp para que nos lleguen notificaciones cuando tenemos un mensaje, pues lo mismo para AEDO. Porque todos los días, de lunes a sábado, les llegará una encuesta, pero en diferentes horarios del día. Y lo importante es en su teléfono tiene que decir que aceptan las notificaciones que le puedan llegar de Comandancia, para que les aparezca el globito. Para que les aparezca, claro, el mensaje. En el menú de herramientas, con las notificaciones, si alguien no lo entiende, pues le puede preguntar a cualquier persona próxima que siempre hay un especialista al lado, un chispa que sabe estas cosas, oye, ponmelo para que me avise de las notificaciones. Es una cosa fácil que hemos previsto en los dos modelos de teléfono. Vale, luego de la notificación, ¿qué pasa? Llegamos a la pantalla donde está el usuario y la contraseña. Ya entraron por primera vez, ya lo tenían recordado, simplemente dan entrar a la aplicación, ¿vale? Luego, ¿qué sucede? Tienen esta pantalla de inicio de la aplicación, ¿no? Donde están las florecitas, el dibujo, ¿vale? Y dice empezar encuesta. Me dice que la tengo disponible hasta las 9 de la noche, ¿vale? Le doy a empezar. Y se va a la segunda pantalla. Y va a la segunda pantalla, que esta es la llamada pregunta juego, ¿no? ¿Vale? Que es la primera pregunta que van a ver. Es una pregunta de selección. Les van a salir cosas muy curiosas y bueno, al final. Por ejemplo, en este caso, la mayor parte de la energía utilizada por el ser humano proviene actualmente de. Y hay cuatro opciones: energía nuclear, energía solar y otras fuentes renovables, quema de combustibles fósiles o energía eólica. Cada uno la que piensa que es. En la siguiente pantalla no te va a dar respuesta. Te va a dejar como pasa en la televisión: dice, la respuesta después de la publicidad, ¿verdad? Pues la respuesta después, cuando me contesta la pregunta de audiencia, al final te vamos a dar la respuesta para saber si has acertado. No se va a obtener premio en función del éxito o fracaso de esta respuesta, no es esa la idea. El regalo de un iPhone que va a estar a disposición de quienes participen, iPhone último modelo, ¿no? Va a ser en aquellos que al menos participen en el 90% de la encuesta. O sea, porque si solamente he participado 5 días, pues a mí no me vale, ni a nadie le vale. Pero entre los que lleguen al 90% de la respuesta, se sorteará el iPhone. Que no es por el acierto del juego, insisto, sino por el nivel de fidelidad que han tenido a la hora de responder las preguntas. Y ese progreso lo van a estar viendo cada cual en su aplicación en la barra de progreso, ¿vale? Que no hay trampa de ningún tipo. Entonces, ya luego que contesten la pregunta juego, digamos,
pasan a las encuestas, a la encuesta ya de radio, sobre consumo de radio. Hay 4 tipos de preguntas diferentes. Puse una pantalla de cada tipo de pregunta para que vean, ¿no? Vale. Hay un tipo de pregunta que es solo sí o no, ocasionalmente. O sea, ¿es de interés la transmisión de los plenos del ayuntamiento? Marque una opción. Pues yo marco sí, no, ocasionalmente, y listo, ya respondí mi pregunta. ¿Vale? Esa es la pregunta, digamos, el tipo más sencillo. Luego, hay otro tipo de pregunta que también es sí o no, no sé, o también sí o no, ocasionalmente, en fin. Pero el sí va a tener una barra de satisfacción, digamos. O sea, que cuando si marcas sí, se te va a desplegar esta barra de colores, que va desde el blanco hasta el verde. Este es el sí a esta pregunta, este es el no y este es el no sé. Pero dentro del sí, si te dice, ¿existen debates de actualidad local en tu emisora? Y te dice, pues sí existen. Pero uno es que me gustan poco, dos me gustan más, tres me gustan bien y cuatro me gustan mucho. O sea, que ya estoy diciendo que reconoce que existe, con lo cual yo detecto que el programa se oye y se conoce, pero a lo mejor resulta que el nivel de satisfacción no es óptimo. Ya sabemos que aquí algo tenemos que mejorar, ¿eh?, con respecto a la programación, ¿no? O tenemos que averiguar por qué no gusta. Si está mal presentado, está mal llevado, es muy pesado, las tertulias de tertulianos no dan mucho juego, en fin, lo que sea. Pero los sí llevan un cualitativo que le permite que evaluaren de una puntuación de mínimo a máximo. Como ven, todas las preguntas son de selección, o sea, no tienen que escribir nada, no lleva mucho tiempo. O sea, es todo de selección, marcar, vale. Luego, hay un tipo de pregunta 3, digamos, que ya tienen más opciones de respuesta y puedes marcar varias opciones. Siempre en el enunciado les va a decir si pueden marcar una o pueden marcar varias. Como por ejemplo esta, ¿qué contenido sobre su municipio echa en falta en los programas de radio? ¿Vale? Marque una o varias. Entonces ahí seleccionan si tertulia social, informativo, entrevista. Se lee, ¿no? Porque está la letra, sí, no sé, debate político, tertulia, informativo, entrevista, participación ciudadana, participación del oyente, nada. No he hecho en falta de menos, nada. Todo está bien. No he hecho en falta de menos, más programa informativo o más entrevistas o tal. Yo marco lo que he hecho en falta, ¿no? Pueden ser elegibles varios, no hace falta que elijas uno solo, pueden elegir varios. Vale, y el último tipo de pregunta, que también tiene varias opciones de respuesta, pero con la barra de satisfacción, digamos, que cada vez que tienes un tipo de respuesta, tienes una barra de satisfacción. Por ejemplo, ¿en qué dispositivos escucha la radio en directo? ¿Vale? Y bueno, puedes marcar una o marcar varias. Entonces, bueno, si uso transistor de casa, de coche, pues yo marco nivel de satisfacción 3, porque lo uso y tengo un nivel de satisfacción casi máximo, digamos, porque el máximo es 4. A lo mejor lo escucho en varios sitios. Claro, por la puedes marcar varios. Escucharlo en el coche mientras voy al trabajo, luego sigo escuchando en el ordenador del trabajo y al final lo estoy escuchando en el teléfono móvil, porque mientras me tomo un café pongo la emisora en el teléfono móvil, a través de YouTube o de Facebook o de la aplicación de la emisora. O sea, puede haber varias opciones. O gente que escucha la radio a través de la televisión, ¿verdad? Que tiene canales de audio, es llamativo. Yo uso la televisión para escuchar la radio. Bueno, pues ahí está. Bueno, nada, lo importante aquí es que tienen opciones de respuesta y algunas tienen, además de seleccionar la opción de respuesta, el nivel de satisfacción, ¿vale? Siempre se les va a recordar en el cuerpo de la pregunta que, bueno, el naranja, es decir, el 1 es el de menor satisfacción y el 4, que es el verde, es el de mayor satisfacción, ¿vale? Si no marcas nada, la aplicación te va a decir, no puede pasar al día siguiente sin haber elegido algo. Claro. ¿No? Para evitar errores también. Y bueno, por ejemplo, si no echas nada en falta, pues simplemente marcas nada. Digamos, en la pregunta tipo 3, tienes que marcar algo. O si no echas en falta nada, tienes que marcar nada, ¿vale? Pero para pasar a la siguiente pregunta, tiene que haber alguna acción ahí. Entonces, bueno, finalmente, ya después que pasas todas las preguntas sobre consumo de radio, tenemos las respuestas. A la pregunta de las energías, ¿se acuerdan? ¿Qué consumía más? Pues dice, la mayor fue parte de energía utilizada por el ser humano, pero actualmente D. La respuesta es aquellos que marcaron la quema de combustible fósil, petróleo, gas y carbón. De ahí viene el mayor gasto energético. Y ahora aquí viene una pequeña explicación, pequeño argumento, razonado, pues para que uno tenga el dato y luego se lo cuente a alguien. Dice, oye, ¿sabe? Vete a tomarte un café y dile a alguien, ¿sabe de dónde viene? Pues viene de aquí porque tal, este, es por ir aprendiendo y por ir, además, tratando de,
de sensibilizar sobre determinados comportamientos sociales que hacemos. Y a lo mejor uno aprende y se lo puede trasladar a otra persona. Le das a guardar, ¿no? Vale, y listo. Ya luego te devuelve a la pantalla de inicio. Y entonces acabas. Responder, su progreso es de tanto y ya está. Y ahí entonces pueden ver el progreso que tienen a partir de la cantidad de preguntas que respondieron. Aparecerán más florecitas y el jardín irá creciendo. Acá ven, bueno, aquí se ve el ejemplo de que aún yo no tenía, por ejemplo, el avatar, no podía elegir todavía. Ven que no tiene la figurita, porque al inicio no la van a tener. Hasta que no respondan varias veces, no van a tener opciones de elegir el avatar, es decir, la figura, o que te vayan creciendo flores en el jardín, ¿vale? Entonces, ajustes del teléfono, lo que hablábamos hace unos minutos. Una cosa sobre la pregunta, ahí no tiene más pantalla de ejemplos, ¿no? La primera pregunta que se van a lanzar, tratamos de detectar cuál es el comportamiento de la audiencia, es decir, dónde escucha la radio, a qué horas, en fin, comportamiento general. A partir de ese primer día que se hacen esas preguntas generales, ya empiezan directamente la pregunta que tiene que ver con qué estás escuchando ahora o qué escuchaste ayer. O sea que el primer día son tres o cuatro pantallas de preguntas para saber nosotros quiénes están respondiendo. En qué franja de edad, cómo son, qué es el comportamiento, dónde la escuchan, etc. Luego ya son donde cualquier se escucha. Vale, importante los ajustes del teléfono que hablábamos. Primero, no desinstalar la aplicación. Ya luego que la tengan en el móvil, pues mantenerla ahí para que les puedan llegar las encuestas. Eso es muy básico, pero importante. Y lo otro muy importante es mantener activadas las notificaciones para la aplicación. En ajustes del teléfono o en configuración van y buscan aplicaciones y ahí pues activan las notificaciones y mantenerlas activas, ¿vale? Ahora, lo que hablábamos de cuánto tiempo dura el estudio. Acá en NERVA tenemos varios cronogramas, pero acá en NERVA lo vamos a hacer durante 6 semanas. ¿Qué va a pasar? Que durante esas 6 semanas van a recibir encuestas de lunes a sábado, nunca los domingos, ¿vale? De lunes a sábado en diferentes horarios. Porque, por ejemplo, estas preguntas de qué estás escuchando ahora mismo, habrá momentos que se las enviaremos a las 8:30 de la mañana para ver qué están escuchando en la mañana o en la tarde para ver qué escuchan en la tarde, ¿vale? Entonces, será en diferentes momentos del día, por eso es muy importante que tengan las notificaciones para que no tengan que estar pendientes. Uy, ¿tendré una encuesta o no? No, simplemente la notificación les avisa. Y bueno, siempre de lunes a sábado, ¿vale? Nunca los domingos. El domingo descanso. Descansamos. Y bueno, el premio que puedes obtener por tu participación. La barra de progreso, cuando indique que ya han llegado al 90%, significa que ya habrán contestado más de 76 preguntas, que parece un número muy grande, pero hay encuestas, habrá días que le lleguen 2 preguntas, habrá días que le lleguen 4, aproximadamente es el máximo, 4 o 5 preguntas, en la misma encuesta, ¿vale? Van a ir acumulando respuestas. Cuando lleguen al 90% en la barra de progreso, pues ya pueden entrar dentro del sorteo, ¿vale? Entonces, este es el móvil que vamos a sortear con las personas que, además de contestar más del 90%, tengan un comportamiento, digamos, que se sobreentienda que están prestando atención y lo están haciendo conscientemente, ¿vale? Porque habrá momentos que les preguntaremos qué emisora estás escuchando y luego qué programa, y entonces no tiene sentido que digan una emisora y luego un programa de otra emisora, ¿no? Entonces hay maneras de ver... ¿Qué programa estoy escuchando? Claro. Estoy escuchando hoy por hoy. ¿Qué emisora estás escuchando? Si no la copio, aquí hay algunos cosas. Porque hoy por hoy no es de la copia. Entonces tratamos de verificar, ¿sabes? Para evitar que haya respuesta falsa, ¿verdad? Vale, entonces es muy importante. Está muy pensada para no contar errores. Entonces, pues bueno, ese es el sorteo que haremos. Esperamos que sí, la mayoría llegue al 90% más. Y bueno, estos son nuestros contactos, que además de localizarnos a través de Hipólito, pues también ahí está nuestro sitio web, nos pueden ver en las redes digitales. En fin, y cualquier duda, lo que necesiten, por ahí estaremos. En una página, en la página web nuestra, que es... ¿Está ahí puesta? Sí, está. No hay wifi aquí. No, es que esta máquina no... Ah, bueno, la página web nuestra es conandalucía.com. O sea, la conandalucía.uma. No. Sí, esa es la nueva.
bueno, a poderse las dos, en la CON y el CON Andalucía. Yo por abreviarlo, conandalucía.com, y te redirige a esta. conandalucía.com, con de comunicación, conandalucía.com, y va a la web nuestra. Y ahí hay una ventanita, un link donde pone AEDO. AEDO es el mensajero griego, por eso le cogimos este miembro, este nombre, miembro, no le cogimos nada. El nombre mitológico para simbolizar esto, más que buscar una sigla tonta, pues el AEDO es el mensajero griego y es el que nos va a trasladar la información a ustedes. Pues en la página web verán AEDO, y ahí le doy y tengo toda la información, esta, más la duda, más un correo electrónico para consulta y para lo que a ustedes se les ocurra. Hay errores, no les llega bien la notificación, hay algo que no funciona, ahí lo pueden hacer.